regresaba a casa un poco más temprano de lo normal, cuando vio que sobre él venían tres. Y navaja en mano le atacaron sin contemplación, le dejaron inconsciente bajo el sol. Y camino de la iglesia iba el pastor poco después. La reunión ya estaba a punto de empezar. Iba tarde y discutiendo en el camino con su mujer, intentando no perder su autoridad. Ay, si el maestro nos volviera a contar alguna historia que nos hiciera recapacitar. Piénsalo, piénsalo. Minutos más y el líder de alabanza apareció. Dos teclados, siete cables y un atril. Y aunque sí le pareció ver algo rojo en el arcén, prefirió pasar de largo y de perfil. Un gitano despeinado que pasaba por allí no sabía ni leer ni escribir, pero al ver el panorama le dolió en el corazón, y acercándose hasta el hombre le ayudó.